queridos hermanos, y en este camino de encontrarnos en este espacio, hoy queremos mirar una realidad tan importante para la vida de nuestra iglesia. Cada domingo de Ramos, el Papa nos invita a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Si bien cuando nosotros escuchamos esta expresión, Jornada Mundial de la Juventud, se nos viene a la mente Río de Janeiro, la reciente Cracovia, la próxima Panamá, es una jornada que año a año ya Juan Pablo II había instituido para que toda la Iglesia mire la vida de los jóvenes y los acompañe en el camino de la fe. Y el Papa Francisco nos invita a mirar en la Jornada Mundial de la Juventud a María y hacer resonar en nuestros corazones las palabras que el ángel le dijo en la Anunciación: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y para la Jornada de la Juventud, el Papa, tomando este texto, centraliza su reflexión, en primer lugar, en el no temas. No tenemos que tener miedo a nada. El triunfo es de Cristo. ¿Cuántas veces tantos temores nos paralizan y no nos dejan avanzar en el camino de la vida? Y también el ángel nos dice a cada uno de nosotros: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El Todopoderoso acompaña tu camino. El Espíritu Santo te cubre con su sombra. Por eso, no tener miedo y caminar con confianza el camino de la vida de la mano de Dios. Porque Dios, cuando le avisó a María que necesitaba de ella para la obra de la salvación, le dijo: no temas, y la llamó por su nombre, María. También Dios nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Nosotros no somos un número en el montón, sino que somos sus hijos amados. Y como Padre bueno, a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. Nos llama a vivir la vida con Él, en el encuentro y en la cercanía constante con Él, y en el encuentro y en la cercanía constante con los hermanos, desde esta conciencia de aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo: cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Que podamos realmente volver toda nuestra vida a Dios con confianza, para que Él disipe todos los temores de nuestro corazón, reconociéndolo como el Padre bueno que nos llama por nuestro nombre, y unidos a Él, podamos servir con alegría a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga.